Presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción Argentina. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el capítulo de hoy. Federico. Bueno, Daniel, vamos a seguir presentando los reportajes que realizáramos en Expo Maciá. Expo Maciá 2024, en este caso la presencia del presidente de la Confederación Apícola de Paraguay, Jorge Rodríguez, junto a Juan Carlos Martínez D'Amato. Recordemos que Paraguay está en la organización de lo que será la primer jornada latinoamericana de apicultura en la ciudad de Itá, Paraguay, unos 30 y algo de kilómetros de Asunción, muy cerquita de Asunción, la capital. Itá, la ciudad del cántaro y la miel. Y ahí hay un lugar muy interesante para realizar el evento. ¿Por qué lo comento? Porque hemos estado presentes. Seguramente vamos a ilustrar el reportaje con Jorge Rodríguez y con Juan Carlos Martínez D'Amato que realizáramos en Maciá y que será primero y segundo bloque de este programa con las imágenes que grabáramos en el lugar donde se va a realizar la primera jornada latinoamericana de apicultura. Que por supuesto seguiremos acompañando en la difusión, tanto en este programa como en el de Uruguay, como en el de Chile, como nuestro programa de radio de Argentina. Y completaremos el tercer bloque con las últimas noticias que ha habido con la Expo Apícola de Chivilcoy, que en un par de días nada más estará realizándose, sábado 13 de abril, que además de las conferencias que se habían anunciado hace unos 10 días atrás, se anuncian ahora dos talleres, que lo vamos a comentar en el tercer bloque. Hablaremos también de lo que será lo que viene, que es Maipú, Malabrigo y la tercera Expo Apícola en Tres Arroyos. Gracias, Federico. Con todo este material los invitamos a compartir el capítulo de hoy. Marplast, gran variedad de envases para apicultura. Línea PET con exclusiva tapa rosca y presión, con precinto de seguridad incorporado, inviolable. Consultá por nuestras líneas Alma y Colmena. Marplast, fábrica de envases plásticos. El encuentro con amigos, previsto obviamente antes de lo que era este inicio de la Expo Maciá, que ya está en su tramo final este domingo 24 de marzo. Un dinosaurio vivo, Juan Carlos Martínez D'Amato, y un productor joven, Jorge Rodríguez, vienen a lo que será, a difundir lo que será 11, 12 y 13 de julio, la primer jornada latinoamericana de apicultura en Itá, Paraguay. Juan Carlos, un gustazo verte nuevamente. Gracias, Federico. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo de la jornada. La verdad que el esfuerzo de ustedes ha sido importante, son muchos kilómetros, te reencontraste con muchos amigos. Sí, demasiado. demasiado. Argentinos y uruguayos, demasiado. Y gente que hacía como 5 o 6 años que no nos veíamos. Casi no nos reconocimos, pero bueno. Muy gratificante. Sé que ha sido así y por eso doy el 100% de seguridad de eso. Ya vamos a hablar de la jornada. Lo último cortito en cuanto a tu labor privada en Paraguay, en Asunción, en el grupo Altair, en Nutre. Cuando estuvimos hace muy poquito tiempo atrás haciendo un reportaje para Apicultura de Uruguay, había ya concretado una exportación a Estados Unidos que se agrandó en volumen muchísimo. Sí, se agrandó en volumen. Bueno, pero además yo creo, no tanto lo de Estados Unidos es un inicio, claro. No solo para Altair, sino para el Paraguay también, claro, obviamente. Porque si nosotros pudimos conseguir el FDA y otra gente puede conseguir el FDA también, pueden hacer las cosas bien y conseguir el FDA. Y un agregado cortito que te hago, el próximo 3 viene un rabino de México y nos va a certificar kosher y natural. Es otro paso muy importante para el mercado americano, para el mercado kosher, que es muy poderoso. Y muy grande. Muy grande y muy poderoso. Entonces, estamos en camino. Bueno, ¿cómo estás viviendo tu tarea dentro de la organización de esta primer jornada latinoamericana de apicultura? Y la estoy viviendo bien, gracias a Jorgito. Jorgito es el que hace el trabajo sucio, el trabajo de campo. Yo soy como dinosaurio, me muevo un poco menos. Él es el que se tiene que estar en el frente de batalla.
Pero bien, creo que estamos haciendo un buen trabajo, una buena organización. Vamos a tratar de tener la menor cantidad de problemas posible. Vamos a tener problemas. Y nos está, yo me estoy asustando porque el número puede ser grande. Ahora yo me estoy asustando de eso. No creo que estés asustado. Estarás atento seguramente, pero asustado no creo. Voy a permitirme unos minutos que voy a hablar con Jorge. Jorge, buen día. Buenos días, Federico. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Todo bien, por suerte, Jorge. Has hablado con muchísima gente, desde productores, técnicos, autoridades, posibles expositores. Sí, te puedo decir que las jornadas acá en Maciá fueron bastante intensas y muy productivas, en todos los sentidos. También, igual que Juan Carlos, he encontrado amigos, hemos compartido mucho, y ni qué decir de toda la experiencia que nosotros estamos capitalizando para llevar y tratar de plasmarlo allá en lo que van a ser las primeras jornadas latinoamericanas de apicultura en la ciudad de Alcántara y La Miel. Hacen posible este programa Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotam. Compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Teddy Robotam. Teléfonos 035-63-15-400-622 y 035-63-427-004. Correo electrónico ser@redcop.com.ar. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Presenta Cera Estampada Sanganera. ¿Pensás en mejoramiento genético? ¿Te preocupa varroa? Cera Estampada Sanganera te ayuda. El nuevo producto de Cera Estampada San Miguel. También contamos con cera estampada tradicional y cera estampada 4.9. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Teléfono 03447-480-722 o WhatsApp 344-751-3246. Correo electrónico apiariosfanoni@hotmail.com. Página en internet www.cerasanmiguel.com.ar. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. En Chascomús, almacén apícola de Jessica Sarena. Insumos, indumentaria, herramientas, envases, venta de miel fraccionada, desde un cuarto hasta baldes de 28 kilogramos por mayor y menor. Almacén apícola Colmenares Royesol, de Jessica Sarena. Junín 59, Chascomús, teléfono 2241-555-836 y 2241-619-661. Instagram y Facebook, Colmenares Royesol. Promiel SRL, 20 años exportando miel argentina de calidad para el mundo. Comprometidos con el desarrollo apícola de nuestro país, siempre apoyando y ayudando a que la apicultura argentina siga destacándose y ocupando un lugar fundamental en el mercado mundial de la miel. Compramos miel en todo el país. Para consultas, enviar mail a info@promiel.com.ar o comunicarse al 3482-496718. Repito, 3482-496718. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Itá, la ciudad del Cántaro y la Miel. Hemos hecho un reportaje que hemos emitido en Apicultura en Acción Chile. Pero contale un poquito a la audiencia el lugar físico donde se va a hacer, que obviamente mostraremos las imágenes mientras lo está relatando. La ciudad está a distante 37 kilómetros de Asunción. Claro. Si uno viene por Clorinda, uh-huh. Tenía que llegar a Asunción y después está la ciudad de Itá. Es una ciudad de 80.000 habitantes aproximadamente, ciudad fundada por los franciscanos. El predio donde se va a realizar la jornada es un predio de 17 hectáreas. Tenemos mucha naturaleza,
hay capacidad ahí para 200 personas que puedan quedar a dormir dentro del predio. Tenemos previsto tres salones auditorios y un cuarto en caso de que se necesite. Y se está previendo todos los detalles en todo lo que sea alimentación, atención, baño, o sea, lo que nosotros queremos y vamos a intentar hacer es que todos los que vayan a esa actividad se sientan como en su casa, se sientan cómodos, puedan encontrar todos los que buscan. Estamos previendo también el sistema de wifi para que puedan tener internet 24 horas y tratamos de que se sientan como nosotros nos sentimos hoy acá en Maciá, ¿verdad? 11, 12 y 13 de julio es la fecha de la primera jornada latinoamericana. A medida que vaya avanzando el tiempo, iremos dando todos los detalles de programa de actividades, ciclo de conferencias y demás. ¿Habrá un sector comercial también? Sí, va a haber una carpa, no como la carpa acá de Maciá, pero una carpa importante e interesante donde 10, creo que 11 ya, hoy, han confirmado su presencia, ¿verdad? Faltarían ultimar detalles, pero de que van a Aitá, van a Aitá. Y también una noticia que dos empresas, una de indumentaria y otra de fabricación de maquinaria apícola, se van a instalar en Paraguay. Sí, sabemos de eso, no es el momento, lo deben no confirmar, sino darle ellos la noticia oficial. Un desafío interesante, Jorge, sin duda. Sí, sin duda alguna, pero también está Juan Carlos acá, que realmente yo valoro mucho toda esa sapiencia, esos conocimientos y esos contactos que también nos están abriendo muchas puertas. Imagínate, Federico, la talla de disertantes que vamos a tener de primer mundo, o sea, modestia aparte, ¿verdad? Son muy buenos disertantes, en donde el apicultor, tanto de Paraguay como los que van a ir, van a tener y van a poder hablar de lo que es la realidad apícola latinoamericana por sobre todas las cosas. La última para ti, ahora le pregunto al productor, al presidente de la Confederación Apícola del Paraguay. ¿Cómo has vivido las experiencias de dinámica, de conferencias? Porque en algunas has estado. ¿Cómo los viste? La verdad que para nosotros, o sea, yo como apicultor, me pongo el overall, para mí fue muy positivo, hemos aprendido cosas importantes, muy interesantes que se pueden replicar en Paraguay. Seguramente todo esto yo voy a transmitir otra vez a mis organizaciones y llevamos muchos conocimientos, mucha experiencia y por sobre todas las cosas también llevamos unas alianzas que hemos logrado y que vamos a capitalizar en un intercambio de apicultores paraguayos que van a venir a capacitarse acá en Argentina en varios frentes. Te voy a agregar una, Jorge, voy a abusar de la confianza y de la generosidad. ¿Qué significa el apoyo de FILAPI, el acompañamiento de FILAPI? Y realmente FILAPI para la Confederación es un antes y un después de la apicultura paraguaya. FILAPI nos abrió esos ojos, nos abrió las puertas para nosotros ver afuera, desde ya que yo tengo la experiencia, yo salí afuera, pero independientemente de eso tenemos un respaldo muy importante para el gremio de FILAPI para poder interactuar y relacionarnos y capitalizar para Paraguay y para los apicultores de Paraguay toda la experiencia que ellos nos brindan, nos dan ese respaldo incondicional también que nos dan, eso hay que decirlo, y agradecerle a Lucas y a todo el equipo también, que siempre están, cuando nosotros le decimos, están ahí presentes, que valoro mucho eso. Gracias, Jorge. Cuentan con Apicultura Nación Argentina, Apicultura Nación Chile, Apicultura Nación Uruguay, nuestro programa Radio El Campo de Usted aquí en Argentina. Obviamente nos veremos antes de la fecha, pero cuentan con nosotros para la difusión. Eso también, Federico, yo no es que quiera quedar bien contigo ni con tu equipo, pero no tiene precio esto. Y de corazón te digo, es impresionante ese respaldo que nosotros sentimos de ustedes para con nosotros y que también le llega a mucha gente, ¿verdad? Así que yo sé que le llega a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a otros países, entonces realmente gracias, Federico, por ese respaldo incondicional también
y no tiene precio, o sea, si nos vamos a poner número a esto, no tiene precio y gracias realmente. Gracias, Jorge, buen retorno. Gracias, gracias. Saludo a toda la audiencia. Voy a cerrar con Juan Carlos, porque podemos adelantar algunos de los temas que habrá en la jornada. Obviamente después daremos cuando esté todo ya totalmente cerrado. ¿Qué se les ha ocurrido? No, se nos ha ocurrido que básicamente la jornada yo la enfoqué a los apicultores, básicamente a los apicultores, porque viste que hay muchos encuentros apícolas, congresos que los científicos hablan su idioma, se juntan entre ellos, analizan sus temas y el pobre apicultor a veces está buscando otra cosa, está buscando alguna técnica para mejorar su colmena, cómo hace para comercializar su miel, qué envase puede conseguir. Entonces a veces esos pequeños detalles se escapan. Y acá hemos puesto la mirada básicamente en el apicultor, sobre todo en la apicultura paraguaya, que todos sabemos que no viene con un ritmo a la rueda de Argentina ni a la rueda de Uruguay, que tenemos la obligación de ponerla en carrera. Y como repito siempre, esto es un antes y después para la apicultura paraguaya. Y hemos tratado que los disertantes enfoquen temas fundamentales para que la apicultura paraguaya se mejore sustancialmente. Que así sea. Y no lo comenté con Jorge, se me pasó, ya cuentan con un... Hablaste de envase y me acordé de Marplas, me acordé que es sponsor de la jornada ya. Sí, Marplas es sponsor de nuestra jornada, es muy importante el tema envases. No tenemos una gran producción de envases en Paraguay. Fíjate que Paraguay toda la miel que produce la comercializa internamente, claro. Entonces es necesario tener envases. Y bueno, coincidentemente Marplas es nuestro auspiciante. Gracias, Juan Carlos, un gustazo verte nuevamente. Gracias, Federico. Hacen posible este programa Cera Estampada Río Quinto, de Rubén Curto e Hijos, hecha por productores para productores. Cera Estampada Río Quinto, desde San Luis para todo el país. También atendemos países vecinos. Contáctenos. WhatsApp +54 9 26 57 585 259. Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez. Sistema B-Buy de monitoreo online. Conozca en su celular el peso, la temperatura y humedad de la colmena. B-Buy, trazabilidad desde el origen. www.bairolati.com.ar. Indumentaria Citadini, más de 20 años garantizando el diseño, la fabricación y la calidad de nuestros productos. Indumentaria Citadini, la mayor comodidad, la mayor flexibilidad y la mayor seguridad para el productor apícola. Pídala a su proveedor habitual. Indumentaria Citadini, www.citadini.com.ar. Aprovecha el canje. En la sección miel de la cooperativa agropecuaria El Progreso de Henderson, tomamos tu miel por azúcar, jarabe de maíz, materiales para tus colmenas y tambores vacíos nuevos. Comunicate al 2-314-468-736 o escribí directamente al correo electrónico miel@elprogresocoop.com.ar y combinamos la operación. Malabrigo te espera, 10 y 11 de mayo, jornada de apicultura número 33, exposición comercial, dinámica, conferencias, jornada apícola de capacitación y exposición. 10 y 11 de mayo, organizan e invitan a Asociación de Apicultores de Malabrigo y el Gobierno de Malabrigo. Y continuando con este programa de hoy, en este tercer bloque, Federico, bueno, comentabas en el inicio del programa que tenemos varias informaciones relacionadas a todos los eventos que se vienen. En primer lugar, Chivilcoy. En Chivilcoy, en muy poquitos días, la 25ª Expo Apícola de Chivilcoy,
que en realidad no son 25 años, son algo más, porque la primera fue en el año 1997. Esta 25ª Expo Apícola de Chivilcoy, como siempre, organizada por la Asociación Rural de Chivilcoy, con el acompañamiento del municipio de Chivilcoy, cuenta con dos auspicios, con dos empresas auspiciantes, Marplast, la fábrica de envases plásticos, Villamora, Sociedad Anónima, uno de nuestros principales exportadores de miel argentina al mundo. Bueno, lo que veníamos comentando era las dos conferencias que estaban 100% confirmadas. Por un lado, la presencia de Carolina López en todo lo que significa el análisis de miel, la caracterización de las mieles, estará presente ahí. Carolina es alguien que desde hace muchos años, acompañando primero a la doctora Laura Gurini, su trabajo en la Experimental Agropecuaria Delta del Paraná, la participación de ella en muchos concursos de mieles a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El otro conferencista es nada más y nada menos que Lucas Landi. Lucas y su familia, él, su hermano, productores apícolas desde siempre, con también un trabajo muy importante en el INTA, y bueno, y hablando en un tema como va a ser justamente el momento actual que estamos para lo que es el cierre de una temporada y demás. Esas son las dos conferencias que teníamos anunciadas desde ya hace unos 10 días aproximadamente. Y además va a haber un par de talleres. Bueno, lo que se acaba de anunciar el fin de semana anterior es un taller de cocina con miel, de cocina con los productos de la colmena. Estará la chef Paula Bertone, se va a cocinar en la misma exposición. Habrá degustación también de los productos que se hagan con la participación de la miel en la cocina. Así que Paula Bertone tendrá la encargado este taller de cocina apícola, podríamos decirlo de esa manera. Y el segundo taller es un taller de introducción a la apicultura. Seguramente estará Juan Cesario, que también es integrante de la Asociación Rural de Chivilcoy. Yo quiero agradecer públicamente a Alberto Vero, que siempre nos ha mantenido informado apenas iban surgiendo todo lo que habría que transmitirle al productor que quiera estar presente el sábado 13 de abril en Chivilcoy. Bueno, a través de Alberto lo hemos tenido. Volviendo al taller de introducción a la apicultura, que serán las bases mínimas para que aquel que esté interesado en empezar, y ahora sí nos estamos refiriendo a público en general, a jóvenes, recordemos que la Asociación Rural de Chivilcoy, donde se realiza la muestra, tiene un predio sobre Ruta Nacional número 5 en el kilómetro 158, es muy fácil de acceder, así que no solo la gente de Chivilcoy, sino de las ciudades y localidades vecinas van a poder asistir. Los dos talleres entonces, el taller de cocina apícola con Paula Bertone, el taller de introducción a la apicultura con seguramente Juan Cesario y alguno de los otros integrantes de la Asociación Rural de Chivilcoy, y por supuesto lo que ya estaba anunciado, que lo comentamos, Carolina López y Lucas Landi como disertantes, y todo lo que es la parte comercial con empresas que siempre han acompañado y seguramente seguirán acompañando, en este caso la 25ª Expo Apícola en Chivilcoy. También tenemos Maipú. Sábado 4 de mayo, décima Expo Miel Maipú. Recordarás, Daniel, porque visitamos juntos Maipú previo a la primera. Pero no por desconfianza, sino que dio la casualidad que estábamos pasando por Maipú, Ruta Nacional número 2, kilómetro 269, algo así es, espero no equivocarme, si no se van a enojar los amigos de Maipú. La Asociación Maipuense de Apicultores había decidido realizar una Expo Miel, y estuvimos visitando en aquel momento, hablando con los productores, hablando con la gente del municipio, que siempre ha acompañado y este año también lo acompaña. Décima Expo Miel Maipú, sábado 4 de mayo, con dos conferencias ya confirmadas. Seguramente si se agregan lo iremos comentando también en este programa Apicultura en Acción Argentina y en nuestro programa de Radio Belgrano. Lo que está confirmado es el mercado mundial de la miel de la mano de la ingeniera Pilar Raffo de Newsan. Así que son momentos que siempre hay que tratar de estar informado con respecto a todo. Uno de esos temas siempre lo ha sido, es el mercado de la miel, mercado mundial de la miel. Repetimos, la ingeniera Pilar Raffo por la mañana a las 10:30. Por la tarde, como le llamamos nosotros, el pequeño gigante Joaquín Moja, hablando de nutrición, de barroasis, de resistencia, de todo lo que significa el manejo de una colmena desde todo punto de vista. Poquitos días después,
estaremos 10 y 11 de mayo viviendo una nueva jornada de capacitación y exposición comercial en Malabrigo, la tradicional jornada de apicultura de Malabrigo, la número 33, estamos hablando 10 y 11 de mayo, seguramente dinámica en diferentes temas, siempre se hace una dinámica para introducción a la apicultura, para los que están iniciándose, otra ya un poco más compleja para los productores que ya están encaminados en la producción apícola, y cuando tengamos todo el detalle de los disertantes lo compartiremos. Una jornada de apicultura en Malabrigo, 10 y 11 de mayo, siempre cuenta con el apoyo del municipio de Malabrigo y estaremos nosotros acompañando también Daniel. Y para cerrar, tenemos tres arroyos, 24 y 25 de mayo, se viene la tercera, como dice la Cámara de Apicultores de Tres Arroyos, Cámara de Apicultores de Tres Arroyos, que este año 2024, además de realizar la tercera expo apícola, está cumpliendo 50 años de vida. Así que desde acá, nuestro acompañamiento en la difusión, obviamente estaremos presentes del 24 y 25 de mayo, el lugar, como las dos anteriores, el predio, las instalaciones de la Sociedad Rural de Tres Arroyos sobre Ruta Nacional número 3, 24 y 25 de mayo, tercera expo apícola, Tres Arroyos 2024, Daniel. Gracias, Federico. Hacen posible este programa. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones de mercado. Comuníquese con nosotros a los teléfonos más 54 923 46 406 066 y más 54 923 46 688 255. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma www.apicolabairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio. www.bairolati.com.ar. Apícola Dananji es una empresa integral de apicultura. Producimos y exportamos la mejor miel de calidad para endulzar al mundo. Y trabajamos para fabricar y ofrecerles el mejor material apícola desde nuestras propias forestaciones. Contamos con una amplia red de distribución en todo el país. Se realizan operaciones de canje. Consúltenos. Apícola Dananji, teléfono 345-625-8165. Visítenos en internet y redes sociales www.apicola-dananji.com.ar. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, representante de Nexco Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necocheanet.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. La Asociación Rural de Chivilcoy los espera el sábado 13 de abril para vivir juntos la 25ª Expo Apícola, conferencias, exposición comercial, Expo Apícola Chivilcoy 2024, la número 25, en el predio de la ruta 5, kilómetro 158. Los esperamos. Y en este final de nuestro programa,
Federico, antes de ir a los temas de nuestro próximo capítulo, ¿cómo estamos con el tema del mercado, el precio de la miel? Bueno, Daniel, como siempre lo hacemos, damos referencia de precio por kilo, por tambor masiva, damos la fecha en la cual estamos dando el cierre a este programa para luego pasar a la edición que está siempre en tus manos, Daniel. Hoy es lunes 8 de abril, el precio de la semana anterior, venimos de semanas muy cortas, sí, también hay que decirlo, pero bueno, el mercado, fueron 2 días, exactamente, ¿sí? El mercado se mantiene para mieles de más de 50 milímetros en 1.350 pesos, repetimos, para mieles de más de 50 milímetros en 1.350 pesos, para mieles de hasta 50 milímetros, hablamos de 1.650, 1.700 pesos, y para mieles de menos de 34 milímetros, hablamos de 1.750 y, no lo hemos podido confirmar, algún 1.800 pesos también, por kilo, por tambor masiva, Daniel, repetimos, hoy lunes 8 de abril. Federico, ya habíamos hablado en el bloque anterior todo el tema de la seguidilla, pero también ya está confirmado azul. Está confirmada la nueva Expo Miel Azul, estamos hablando de 7, 8 y 9 de junio, repetimos, Expo Miel Azul de este año 2024, 7, 8 y 9 de junio, y ya está abierta la posibilidad de enviar muestras para el concurso de mieles de la Expo Miel Azul. Hay tiempo hasta el 15 de abril, están las bases en todo lo que es las redes sociales, concurso, certamen nacional de miel en el marco de la Expo Miel Azul, es un, como siempre, el concurso viene de la mano de el INTA, la participación de Nesco, Sociedad Anónima, en cuanto lee el análisis y toda la parte analítica en su laboratorio. Repetimos, 7, 8 y 9 de junio, fecha de Expo Miel Azul 2024, hasta el 15 de abril, hay tiempo para enviar las muestras al concurso nacional de miel que está en el marco de la Expo Miel Azul 2024. Ahora sí, Federico, para nuestro próximo programa. Bueno, tenemos como final de nuestra labor periodística en Maciá la nota con el intendente Ariel Miller, y seguramente vamos a presentar ya el primeras imágenes y comentarios de lo que habrá sido en ese momento. Ya habremos pasado por la Expo Miel, la Expo Apícola Chivilcoy 2024. Gracias, Federico. Con este material entonces los invitamos a compartir nuestro próximo capítulo de Apicultura en Acción Argentina. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino. Thank you.